cuadro abstracto súper fácil. Lo primero es darle dos manos de base blanca y lijar el bastidor de madera con una lija bien finita para que nos quede listo para pintar. Después vamos a dibujar líneas. Yo me olvidé de grabar lo que había dibujado, pero dibujé esto que están viendo acá. Después, con pasta para modelar y una bolsa, yo hice una manga y vamos a cortar bien finito y vamos a empezar a remarcar todas las líneas que hicimos con la pasta para modelar para que nos quede con relieve. Lo vamos a dejar secar unas horas y una vez que esté seco vamos a elegir pintura acrílica de los colores que ustedes quieran. Yo acá estoy usando todos los colores porque saben que a mí me encanta pintar todo con muchos colores. Y vamos a pintar cada espacio entre las líneas. Yo le di dos manos de pintura acrílica para que los colores queden súper potentes. Y una vez que eso está listo con pintura blanco o negra, yo en este caso estoy usando acrílico negro, vamos a remarcar todos los bordes que hicimos con relieve para que nos quede más prolijo. Y al final no se me olviden del barniz para que esto se proteja y nos dure de por vida. Y este es el resultado, comenten si lo harían.